Según la leyenda, Cuitiba tiene el privilegio y el honor de haber visto desaparecer de la faz de la tierra al maestro, benefactor, guía, civilizador y protector del pueblo muisca, el profeta Bochica, la gran divinidad de los muiscas. En lengua chibcha significa la tierra de la esposa del cacique, o semejanza de capitanía. Ese hombre de barba blanca y larga que caminó como un berraco por todo lado, por Santander, Boyacá y Cundinamarca, al que también llamaban el cacique, porque enseñaba a los indios cosas, ese que desapareció en la vega entre Isa y Cuitiba, el mismo al que le hicieron un monumento en el parque de Cuitiba. Enseñóles también a hilar algodón y tejer mantas y otras cosas de vida política, como a los del Bogotá en el tiempo que estuvo con ellos, que no fue poco. Después del cual llegó al pueblo de Isa y habiéndoles predicado y enseñado lo mismo, desde allí se desapareció, que nunca más lo vieron. Isa y Gamesa se dice que Bochica se quedó en cuevas, pero solo en Isa se habla de la existencia de una piedra en donde dejó marcado su pie, nunca más volviéndose a ver. Quienes hoy viven en Isa y Gamesa dicen que Bochica durmió en una cueva, una que hay en cada municipio. En Isa le llaman la cueva de Bochica y en Gamesa la cueva de Toya.